Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a otra sección más de este mes de lo paranormal. Así es, tenemos un invitado especial que, pues bueno, ya tiene tiempo dedicándose al ámbito paranormal, investigaciones, ¿cómo le podemos llamar? ¿Investigaciones? ¿Ir a visitar a lugares urbanos? ¿Cómo le podemos llamar? Investigaciones urbanas o investigaciones paranormales. Qué bueno. Pues bueno, como ya lo escucharon, tenemos aquí a un ícono de aquí de Tesiu. Ícono grande que mucha gente conoce. Que ha estado en varios proyectos. En varios proyectos que, pues bueno, te han dado esa facilidad de poderte mover, ¿no? Sí, obviamente, pues esto me llama mucho ya. Ya tiene años que lo vengo haciendo. Pues inicio haciendo mis videos, pues obviamente nada más privados, nada más para mí, haciendo las famosas psicofonías, escuchando psicofonías, donde después empiezo a ver investigaciones por fuera. Después empiezo a ver las investigaciones que empiezan a hacer aquí en los lugares de aquí de Tezutlán. Y me empieza a llamar mucho la atención de hacer también investigaciones. Es cuando ya comenzaste a salir, ¿no? Pero dime, ¿cuál fue la primera vez que tú mismo dijiste, de aquí soy, de aquí me empezó a llamar más la atención? Me imagino que te sucedió algo paranormal, ¿no? Bueno, de hecho, lo que mencionaba siempre en las cápsulas que hemos hecho, del por qué. O sea, siempre me hacen esa pregunta, el por qué te llama la atención lo paranormal. Lo que siempre recalco es que gracias a mi bisabuela, pues mi bisabuela tenía un don muy cabrón, que es ella se dedicaba a ser partera, santera y curandera, ¿me entiendes? Y mucha gente la iba a ver para muchas cosas, ¿no? Ya sea para tanto bueno como regular, porque ella no se dedicaba a hacer cosas malas. Entonces, bueno y regular. Aparte de eso, pues ella tenía el don de hablar con los muertos. ¿Entiendes? Entonces, pues ella nos platicaba todo y pues obviamente a su hija, que es mi abuela, y a mi madre, pues obviamente ellas sabían todo o les platicaba todo ella, ¿no? Entonces, pues les platicaba cosas que a lo mejor ellas trataban así como de incrédulas, ¿no? De no creer. Pero mi abuela les decía, ¿sabes qué? Vino el muerto. Y me dijo que en tal lado hay dinero. El temor de mi abuela es que le entregaban el dinero, pero ella tenía que ofrecer a alguien de nuestra familia. Entonces, el famoso, el típico, ¿no? El trueque. Ajá. Sí, el cambio. Sí, obviamente, un alma por el dinero. Sí, claro, no, eso sucede, o a la fecha sigue sucediendo. De hecho, próximamente van a ver un video donde estuve platicando con una persona que efectivamente ella le pidió una cantidad grande, o sea, le iban a dar una cantidad bastante grande, pero a cambio eran sus hijos. Y tenía un hijo de 2 años, un hijo de 8 y un hijo de 15 años. O sea, las 3 almitas, por qué quieres, yo me imagino un barril de dinero, ¿no? De oro. Sí, pero al final de cuentas no, opa ya, no se compara ni todo el dinero, por el amor o el cariño de un familiar, y más si es muy, muy, muy cercano a ti, y si es alguien que estimas y quieres, pues obviamente no lo vas a hacer, no vas a entregar a alguien de tu familia. No, por lo mismo, gente, imagínense entregar a alguien de su propia familia por una ollita de dinero, o un costal, no sé cómo sea la manera de encontrar. Sí, los famosos barriles, o las famosas pailas, o los famosos tarros de oro. Pero a veces hay entidades, como lo te vuelvo a repetir, hay entidades que no son buenas, que son las que te ofrecen el cambio, ¿no? Para salvar su alma, porque andan penando, porque no se dejaron ahí enterrado dinero, el cual dinero no fue bien habido. Entonces, pues, al querer salvar su alma, pues obviamente te entregan el dinero, pero a cambio de que esa alma se quede en lugar de la tuya. Sí, claro, como el próximo guardián, ¿no? De esa alma. Otra cosa que he escuchado mucho es cuando sale el famoso carbón, ¿no? ¿Qué es tan cierto? Tú que sabes que estás metido en este mundo de lo paranormal, que a mí también me gusta, pero ¿qué tan cierto es que si lo llevas a la iglesia y ofreces una misa, a los pocos días regresa a ser pues, oro? Bueno, de hecho hay muchas leyendas
El cual, esa sí no la contaba mi abuela, porque yo ya no tuve la fortuna de conocer a mi bisabuela, que es la que te digo que era la del don. Entonces, pues mi abuela nos contaba todas ese tipo de relatos, donde supuestamente nos contó una anécdota de una persona que se le aparece al muerto y le dice: ¿Sabes qué? Te voy a dejar tanto dinero. Dice, es una olla. Necesitas ir tal día, a tales horas, y necesitas ir tú solo. Esta persona, pues obviamente, con el temor, con el miedo, pues, ¿qué pasa? Tú llegas a una cantina y te cuentas a tu compadre, ¿no? Y le dices a tu compadre: Oye, compadre, fíjate que me pasó esto, ¿no? El compadre le cuenta. El otro compadre, por la ambición, pues se le adelanta. Entonces va este cabrón, desentierra el en el lugar donde le dijo, donde estaba a la hora a la hora exacta y el día exacto, y desentierra. Obviamente encuentra una olla, pero la olla tenía puro carbón. Entonces el compadre, pues, le dice: ¿Sabes qué? Este pinche compadre me quiso jugar una broma. No, dice, pero va a ver. Ya que agarra que se va a su casa, y afuera de su casa que le avienta la olla con todo y el carbón, que se va. Y al otro día, esta persona encuentra las monedas. O sea, encuentra las monedas, no encuentra el carbón. Entonces, lo que es para ti, es para ti. Ya lo que tú me haces la pregunta de que el carbón se puede convertir. Supuestamente mi abuela me contaba que tenías que comprar una cobija nueva. Y aventarla y hacer un tipo de ritual, y en el cual cuando destapabas la olla ya estaban las monedas. Sí, porque bueno, yo he escuchado y tengo una historia, una pequeña historia. Eso le sucedió a un pariente lejano de un ranchito que él encontró. Pues en ese ranchito pues se dedican a la cosecha de papas, todo tipo de semillas. Entonces dice que él, o bueno, más bien lo que nos contaron nosotros, él, que pues él no estaba tan honda, estaba, ¿qué quieres? 10 centímetros, gente, de profundidad, y pasa la máquina. Y él iba manejando y escucha que algo se rompió. Que se echó de reversa y vio que era una olla y si sí tenía monedas. Dice, pues la voy a guardar aquí con una cobija que nadie la vea. Pero, ¿qué pasa? Que a la hora que la tapa, pues todas esas monedas, todo ese metal, pues tiene Gas. gas. ¿Qué es lo que pasó? La tapó, hizo que se refrescara. Y pues bueno, a la hora que lo va a sacar, le da el golpe de gas en la cara. Y Y a fallece. los 3, 4 días, pongan una semana, gente, fue que Sí, duró. obviamente eso es leal, o sea, es legal, ¿me entiendes? Del gas que guardan todo ese tipo de monedas. Y obviamente, al no saber, pues obviamente tú llegas y lo inhalas, y obviamente te causa la muerte. Sí, porque otra cosa que aquí hay donde, en el municipio de Chinoflá, hay, yo conozco otras propiedades donde se escuchan ruidos, se ve una persona de blanco pasar por un pasillo y afirman los mismos dueños que ahí hay, pues está el dinero, ¿no? Que está la marmaja, que está acá todo chido. Pero las personas que han llegado a rentar, porque esa casa la rentan creo que cada 3, 4 meses, no pueden estar ahí, porque una mujer siempre se les acerca. Y escuchan como que pisadas, escuchan como si aventaran monedas, escuchan, no sé, infinidad de cosas. Y he tratado de hablar con los sueños para ver si dan la oportunidad de dejar unas cámaras ahí grabando o ir en la noche a grabar. Pero pues el dueño no quiere, porque me imagino que ha de saber lo que en realidad está pasando en su De propiedad. hecho, fíjate que tuve la fortuna de hacer una transmisión el día de San Juan, en el cerro de Chinautla. ¿Me entiendes? Entonces, llevé a varias personas, varios elementos de seguridad fueron con nosotros, precisamente por el detalle del famoso problema que hubo con la doctora. Entonces, agradezco infinitamente a las autoridades de Chinautla, que nos facilitaron siempre en todas las transmisiones donde íbamos, a Tezompan,
vaya, al Panteón, a Chinautla, siempre nos dieron las facilidades. Obviamente yo les decía, ¿sabe qué? Pues nada más resguarden, quédense abajo y que nadie suba. y nosotros subimos. Lo cual ellos dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a facilitar las instalaciones, pero van a ir elementos contigo. Dije, ok, pues si no hay que dar otra, pues adelante. Y sí, subimos al cerro. Y vaya, empezamos a de hecho, por ahí tengo el video donde sale una psicofonía de que prendo el Spirit Box y hago una pregunta si alguien se encontraba ahí, en lo cual dicen que sí. Pregunto el nombre y me contesta con el nombre de la persona esta. Cuando voy subiendo, pues se cuenta que todo estaba nublado. Entonces, dejo que suban, yo me rezago, me quedo hasta el último y voy grabando. En el camino donde subo, ves que al lado hay voladero. Sí. Entonces, voy subiendo, pero obviamente yo voy enfocando el camino. Entonces, sale así la silueta de una mujer, de blanco. Ah, cabrón. O sea, y es verídico, o sea, ahí está el video. Entonces llegamos ahí arriba y vaya, empezamos a checar y pues no había nada, no había nada. Llegamos al Cristo, hicimos Spirit Box, también nada. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Después de las 12 de la noche, empiezan a salir luces, uno por allá, por allá, por allá, Sí. y luces naranjas. Ajá, así es, gente, sí Luces es así. naranjas, el cual a veces hacían un destello así como ves cuando prendes un reflector Ajá, hacia arriba. para señalar a dónde es una Ajá. fiesta o a dónde es Sí, gente, ya algún. sé qué lugar es ese, sí, ya. Entonces, pues cuál viene a ser la sorpresa, que todos nos quedamos impactados al ver que en realidad sí vaya, sí sale la luz de lo que es las famosas llamas. Sí, más o menos el lugar. Y fíjate que eres como la quinta persona, quién es sexta persona que me comenta eso. Yo era antes esa persona, ¿qué va a ser cierto? O sea, no es cierto. Y una vez con uno de mis amigos nos escapamos, pues vamos, sí, güey, vamos a acampar al cerro. Se dicen que espanta, yo no creía al 100%. Pero, ¿qué pasa? Fuimos, subimos y no dilatamos. Así como subimos, estuvimos como que 4 horas. Y la primera vez que vimos el destello, que igual tú dices, o algo así de, güeyes, vámonos, güey, pero la casa, no, güey, vámonos. Tanto fue nuestro miedo que bajamos. Si para subirte dilatas al cerro, gente, que quieren una hora y media, 2 horas, si vas a paso lento, si vas a paso rápido, como 1 hora, ¿no? Pero sí, esa situación sí, que también mucha gente dice que son las famosas brujas del cerro. Bueno, ahora te voy a platicar otras situaciones. También llegamos a captar las famosas luces del cielo. Las luces. O sea, se cuenta que las luces. La población está acá, ¿no? Y todas las luces se ven a cierta distancia. De ahí está el cerro. De ahí, más hacia arriba, empiezas a ver las luces cómo se mueven, ¿no? Como si fueran los famosos objetos voladores no identificados, los ovnis. Los marcianos para mucha gente. Bueno, esa es otra. Otra, estando ahí en el cerro, escuchamos un cencerro. O sea, ¿qué hace un cencerro hasta el cerro de Chinautla? Donde si te das cuenta, te paras en el Cristo y alrededor es puro voladero, Sí, ¿no? literalmente sí. O sea, es una. Una barranca. Exactamente. Entonces todos nos quedamos así. O sea, como si fuera una. ¿Ves de las campanotas esas? De las campanotas que se mueven las vacas. Ajá. Así. Todos nos quedamos viendo así de que. ¿De dónde vino? No, pues de allá. Nos fuimos a asomar. Pues, obviamente era el voladero. El cual, pues no sé si. Bueno, si eres de aquí de Chinautla, te has de saber la famosa leyenda de la campana. Más o De la menos. campana de oro que está en el cerro de Ajá, Chinautla. que está escondida y cualquier persona que la quiera ir a ver o robarse, lamentablemente se queda atrapado en el cerro. Es una historia que, gente, la tengo creo que en el canal y si no la voy a estar publicando. Tengo una donde
las famosas, la cueva misteriosa, donde es la misma historia, pero ahí la cambian porque ahí sí entras y ves oro en montones. Solamente es un día en específico, no recuerdo bien el día. Pero entras y si tú te llevas o agarras monedas de oro y quieres salir, ya no encuentras la salida. De Literalmente ya hecho, no. fue ahorita la semana que acaba de pasar, Que se abrieron los famosos que encantos. se fueron los famosos portales. Es esa historia, porque esa historia. Hay una leyenda que, según data de hace mucho tiempo, de hecho, te vas a pasar dejando al final, que es de un niño que se había metido y cuando salió de esa cueva, pues bueno, ya sus familiares ya habían fallecido, sus papás, sus hermanos, y ya no era el pueblito de antes, sino que ya era como que una ciudad un poco más grande. Sí, de hecho, te digo que es en la semana que acaba de pasar y es en la de la que te acabo de mencionar, de Día de San Juan, también es donde se abren los famosos encantos. Te voy a contar una historia que solamente lo saben tres personas, que es mi hermano que está atrás de cámara, a la otra persona con la que me pasó y un viejo amigo. Por la parte de Tepepan, quien no conocen Tepepan es por cerquita del cielo, gente, y si no les puedo estar dejando imágenes, sigues caminando y llegas a un lugar donde está pura terracería para seguir al cerro. Te metes por una veredita, nos fuimos toda la vereda rodeando todo el cerro, pasamos por unas piedras feas que era difícil pasar, pero bueno, intentamos y pudimos pasar. Entonces cuando llegamos, nosotros íbamos a seguir subiendo al cerro porque queríamos encontrar la famosa tabla de los gigantes, porque según dicen que antes había gigantes, entonces la curiosidad, andábamos grabando y pues bueno, ¿cuál fue la curiosidad? Que no nunca pudimos llegar, sino que me dice mi acompañante, me dice, ¿sabes qué? Vamos a la vieja tolva. Digo, órale, va, digo, vamos, ya estamos aquí, ni modo de perder este material, sino vamos a sacar algo. Te lo juro, te lo juro por esta, que nos regresamos, nos metimos. No sé si has visto como que esas películas de terror, que se ven los árboles así feos, todo así, así se veía el camino. Con neblina y todo. Sí, feo, 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 feo el camino. Llegamos, no llegamos ni siquiera a la entrada, a la mitad del camino escuchamos como si hubiera víboras de cascabel. Y yo me dice, güey, es que aquí no hay víboras. Yo he venido varias veces a este sitio y no hay víboras. Digo, vamos más adelante. Y se va, vamos, seguimos caminando. Y a 50 metros antes de llegar se nos atravesó una víbora. Dice, ¿sabes qué? Vámonos, güey, porque hay una víbora enfrente. Nos empezamos a regresar, 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 pero la neblina ya estaba bajando. Nos empezamos a alejar, íbamos caminando de espaldas, a lo largo que íbamos caminando de espaldas, salimos y nos regresamos. Me dice, ¿sentiste el frío allá? Digo, sí, allá estaba haciendo un frío cabrón. Digo, ya salimos aquí y está el calorcito. ¿Qué pudo haber sido? No sabemos. Después, platicando con un señor que es santero, que se dedica a la brujería, nos dijo. Y se agradezcan que no se quedaron ahí. Dice, porque ese es un lugar encantado. Es un lugar místico. Solamente los que sabemos curar podemos llegar a ese tipo de lugares. Y el material que nosotros grabamos ahí era material como. O sea, si hubiera sido grabado con una cámara vieja y eran teléfonos en ese tiempo, estoy hablando de hace 4 o 5 años, de los teléfonos de gama alta. Entonces, sí estuvo muy raro esa situación. Bueno, ya las personas que nos dedicamos a esto, pues obviamente tenemos más credibilidad, tenemos más conocimiento. ¿Por qué? Por lo que todo lo que has visto, lo que has escuchado, lo que has pasado personalmente, hablo por mí, en el cual tú me platicas, y obviamente, pues te digo, obviamente son cosas que también he escuchado, o que he visto, o que he escuchado. ¿Me entiendes? Lo que te vuelvo a repetir, del cerro. Tengo la fortuna de haber subido de lo que es el puerto y haber recorrido todo hasta llegar a donde dices que es Tepepan. Del otro lado Cruzar todo desde aquí hasta allá. Donde obviamente, o sea, sí es una chinga, porque sí está sí, retirado, es demasiado. no hay muy buena estabilidad para caminar. Y menos a la noche. No, menos en la noche, y aparte porque los días anteriores, pues obviamente había habido lluvia, ¿no? Entonces había el terreno, estaba muy fangoso. Obviamente te resbalabas. De hecho, mis compañeros, dos de mis compañeros, pues se resbalaron y cayeron. ¿Me entiendes? Entonces, pues sí pasas y ves cosas en el cerro, que obviamente no estás acostumbrado a ver pues lo que ya es ahorita en Teziutlán, ¿no? ¿Me entiendes? Ves los nacimientos, o ves
árboles, como tú dices, tú ves árboles que se ven distintos en la noche, cómo se baja la neblina y cómo nada más llegas a ver el puro camino, ¿no? Y caminas y nosotros preguntábamos, vamos bien o ya nos perdimos o nada más estamos dando de vueltas. Y caminas y sientes como que no avanzas. Sí. Entonces, pues imagínate cuántas horas nos llevó para bajar. Porque de hecho ese cerro en el día lo atraviesas creo que en 3 horas. Aproximadamente son 3 horas lo que desde el puerto hasta la salida son 3 horas para poderlo cruzar. Porque si llega uno a la mitad del cerro, ya viene a la mitad, es 1 hora 40 minutos. De hecho, llevábamos una persona, el cual obviamente conoce el Cerro de Chinautla, el cual nos iba a llevar supuestamente a la famosa cueva. El cual, pues esta persona dice, ¿sabes qué? Dice, pues ya me perdí, dice, ya no di con la cueva. Entonces, pues dije, bueno, pues ya nos regresamos. Digo, pues yo no sé dónde está. Digo, nadie de los que traigo sabe dónde está. No, pues nos regresamos, ya nos tuvimos que regresar, llegar a la vereda y seguir toda la vereda hasta que salimos a lo que es Tepepan. Sí, sí está retirado. Me imagino que han de haber pasado por un pequeño puente que hicieron. De hecho, hace unos cuantos meses ahí apareció una persona muerta. No se sabe si fue un infarto o si la mataron, no sabe. Pero por ese lugar es donde también espantan, De hecho, mira, no sé si caminaste por ahí, es un caminito, es una veredita. ¿eh? O Bien sea, es una angostita. veredita bien angostita, el cual cabe una persona o dos personas, Dos. pero muy pegadas. Y hace eso delgadas. Entonces, cuando vamos caminando, nos empiezan a aventar así piedritas. Todos nos quedamos volteando. Y ya se cuenta que, pues, a veces piensas que es tu compañero, ¿no? Cuando Sí, es una que broma, vienen, es una vienen ahí broma o te viene molestando. molestando. Y agarras y te volteas y le dices, ya, tranquilo. ¿Qué? Pues deja de aventar piedras. Yo pensé que la estás aventando tú. Sí, sí me Y entonces, pasó. pues también fa los famosos duendes. Sí. Entonces, el cerro guarda muchas cosas, místicas. Guarda muchas cosas místicas. El cual, tengo ganas de volver a ir. ¿El por qué? Porque sientes la adrenalina, sientes la energía de lo que es el Cerro de Chinaudia. Sí, fíjate una cosa de lo que acabas de mencionar de las famosas piedritas. Yo cuando estuve en el primer grupo que se dedicaba a eso, sacamos el permiso aquí en el SFAO, una secundaria de aquí, chicos, de donde yo soy. Y lo mismo, primero no veíamos nada. No va a pasar nada, entonces, nada, no pasa nada, ni espantan, eso ni existe. Una persona en especial decía eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él dijo que no había nada, que no existía nada, lo mismo que tú. Nomás empezamos a sentir que aventaban piedras. Ya, güey, aguanten, güey. Están choteando la investigación, güey. O sea, ya estamos enojados todos. No sabíamos qué onda. Nos descansamos porque había como que un templete. Estamos ahí, estamos guardando el equipo. Por suerte, nada más teníamos un teléfono. Y lo malo, que esa evidencia se perdió. La perdimos porque nos enojamos y borramos todo. Estamos enfrente de los tres, del edificio de 3 plantas. Y en el edificio de en medio, de este lado. Subiendo las escaleras, luego está un salón. Y ese salón, habíamos subido, habíamos checado todo, no había nada. Lo dejamos otro cerrado. Y de momento vimos como la puerta, literal, gente, literal, esto no se lo estoy mintiendo. Y puedo traer a la persona que fue conmigo ese día. Se abrió la puerta, pero despacito. El aire, pero el aire no puede mover una puerta pesada. Más de momento que está así la puerta, Se azota. sí. Y todos pensamos, bueno, mames, dejamos las ventanas abiertas, fue eso. Subimos a ver corriendo. La curiosidad mató al gato. Eso siempre lo voy a decir. La curiosidad nos mató. Subimos, abrimos de nuevo. Las ventanas estaban cerradas. Bajamos como pudimos. Le hablamos al velador, ¿sabe qué? Ya está aquí, ya no vamos a seguir investigando. Ya nos espantaron. Vamos a dejar una de las chicas porque llevamos una invitada. Bueno, eran dos, una pareja de mujeres. Las fuimos a dejar a su casa. Venimos caminando y escuchamos a la Llorona. Venimos subiendo ahí por el SFAO, que es una secundaria de jóvenes. Y ahí escuchamos el primer chillido. Y con la persona que íbamos, que es cura, pues nos dijo:
agáchense y agarren un cigarro, porque eso es malo, es la llorona. Digo, sí, y no sabemos, no supimos cómo. Llegamos a lo más alto, ya lo planito, y suelta el segundo chillido. Llegamos al centro de aquí de Chignanfla, y lo mismo, suelta el tercer chillido. Ya llegando al centro, dijimos, pues, ya estamos aquí, cada quien se va por su cuenta. Yo agarré para mi casa, los demás agarraron para su casa, y otro chavo llegó a su casa. Yo llegué, me acosté, me dormí. Al día siguiente les marqué a mis compañeros, en ese tiempo compañeros de investigación, les pregunté, ¿qué onda? ¿Están bien? Dicen, no. A mí se me subió el muerto, llegando a la casa. Otra me dice, güey, yo no pude dormir. Y otro, el último me dice, güey, afuera de mi casa se escuchaban ruidos. ¿Y tú? No, pues yo dormí tranquilo, güey. Yo dormí bien relajado. No, güey, nosotros no. Se fueron con otra persona que sabe curar al 100%. Les hizo una limpia, las famosas limpias con blanquillos. Y pues bueno, ¿cuál fue la situación? Que a mí no se me pegó. Porque pues yo sí creo en ella, pero también respeto mucho todas las religiones y todo lo que hay sobre esta tierra, visible o invisible. Pero ellos iban con otra mentalidad. Ellos querían pues perturbar las almas que habían en esa secundaria. Entonces lo que les dijo la persona esa que los curó es que no volvieran a salir de noche. Y mucho menos tratar de jugar lo que ellos quisieron hacer. Yo nunca supe que ellos quisieron jugar la Ouija, atrás de mis espaldas. Entonces fue algo que yo me quedé decir, pues, se los ganaron ustedes mismos, no fue mi culpa, pero, pues bueno, ahí están los resultados de lo que ustedes trataron de hacer. Y es que, bueno, mucha gente, te vuelvo a repetir, es incrédula, gente que le ha pasado, pues obviamente, se vuelve creyente ya de todo lo que es lo paranormal. Entonces, pues obviamente al meterse con algo que es desconocido o algo que no conoces, pues obviamente tiene consecuencias. ¿El por qué? Porque obviamente no todas las personas tienen la capacidad para aguantar. No, o para todas. O para hacer para hacer o estar en un tipo de ritual o en un tipo de de juegos, vamos a llamarlos diabólicos. O satánicos, diabólicos. En el cual, pues obviamente, las almas, háblate de almas, espíritus, descarnados, sombras, demonios. Demonios, todos los que cuales quieren salir de donde están, pues obviamente se van a pegar a la persona más débil. O más fácil para ellos. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, una persona que ya va más preparada o una persona que va con con algunos amuletos, pues obviamente es más difícil que se les pueda adherir algo de energía negativa. Sí, fíjate, de hecho, o sea, antes de entrar a cámaras, estábamos platicando de un proyecto que él estuvo, se retiró de ese proyecto, igual yo estuve en ese proyecto. No sé si te acuerdas que hubo una investigación en la famosa calera de cierto personaje. Bueno, fuimos, yo llevé un remedio, llevé cigarros y llevé tres huevos, exactamente tres huevos, porque yo sabía que una persona se iba a poner mal. Dije, güey, es la calera, perdón gente, y a lo que yo he escuchado, pues ese lugar es muy pesado, y yo ya lo viví en carne propia, y sí es demasiado pesado. ¿Qué pasa? Vamos recorriendo todo lo que es el sitio, la calera. Les voy a ir poniendo imágenes para que estén ustedes una idea de cómo está montada ese lugar. Vamos caminando por todo el sitio, y ves que en la parte de atrás hay como que se empezó a derrumbar. Y ves que abajo hay una cruz donde dicen que ahí falleció una persona. Sí, un famoso trabajador de ahí. Ajá. Entonces, nos metimos, el Spirit Box se prendió. Y empezaban a decir el nombre de mi compañera, que por respeto no lo voy a decir. Pero era una mujer la que iba con nosotros y empezaban a hablar. Querían hablar con ella. Y ella, muerta de miedo, decía que no. O sea, no, ¿yo por qué? No, yo tengo miedo y tengo miedo. Paso, seguimos investigando, nos metimos, fuimos, venimos. Y cuando estamos en la parte de arriba, a ella la noto rara. Ella es una persona que es alegre, es feliz, es muy simpática, carismática. ¿Qué pasa? Venimos caminando y ella se me pega, me mete el brazo. O sea, literalmente me puso el brazo. Dice, me voy contigo, osito. Digo, sí, vente. Digo, oye, ¿estás bien? Me dice, sí, yo estoy bien. Y ya jamás contesta así. Ella siempre termina diciéndome osito. Digo, ah. Digo, sale. Seguimos caminando. Digo, oye, ¿estás bien?
Me dice, sí, estoy bien, te estoy diciendo que estoy bien. Dije, ah, güey, no eres tú. No, ¿cómo de que no? ¿Quién crees que soy? Seguimos caminando. Y le dije a otro chico que iba con nosotros, digo, ¿sabes qué? Pásame los tres blanquillos que traje. ¿Dónde están? Están en el carro, están en la camioneta. Sale. Pasaron, llegamos, las sentamos en un sitio. Le dije, ¿sabes qué? Digo, sí, perdóname por lo que voy a hacer. Agarré mi remedio y se lo empecé a echar. Agarré los blanquillos y se los empecé a pasar. Y tenían cigarros de los famosos cigarros de velorio. Si no los conocen, de los más sencillos, más económicos. De los que no traen filtro. Ajá, y de los que, neta, que si los fumas gente... No, no vuelvo a fumar de esos. Tenían de esos solamente. Pues ni modo, ¿no? Pues ya de los que tengan aquí, pues ni modo. Bueno, si es para curación, sirven. Y les empecé a echar. Y todo, y empezaba a temblar. Dije, no, ándale. Algo tienes, va. Le empezaba a echar yo el humo de cigarro y le pasaba yo de nuevo a pasar los blanquillos. Y ya nomás de momento vi que se quedó así, se agachó. Su cabello quedó hacia adelante. Se echó hacia atrás, ella se lo acomodó. Digo, ¿estás bien? Dice, sí, ¿qué me pasó? Digo, ¿segura? Digo, a ver, ¿quiénes venimos? Ya dijo los nombres de los integrantes y de las personas invitadas. No, pues sí es cierto. Dice, ¿qué me pasó? Digo, ya cuando veas la investigación completa, te vas a entender. Pasaron 2-3 días, la vio, y ella dice que cuando íbamos bajando, se quedó en blanco. O sea, su mente fue blanca. Que no supo ni cómo llegó sentada, ni... O sea, no se enteró de nada. Preguntándole a una persona que sabe curar, me dijo, agradece que tú pudiste, porque esa chica, si no la hubieras curado o limpiado en ese momento... Fácil se les va. Digo, ¿por qué? Dice, porque era la más débil de todo tu grupo. Si tú sabías que había una tercera persona que era débil, no lo hubieran dejado ir. O sea, yo dije, se los voy a pedir para ver qué show, ¿no? Por si se llegan a poner mal o solamente para quitarles la energía. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en realidad sí se utilizaron. Y pues bueno, querían vender la imagen y yo de plano le dije a la otra persona, ¿sabes qué, güey? Esto no lo saques, no lo grabes. Es algo muy personal de ella. Por favor, no vayas a sacar todo esto. Obviamente yo me aventé la edición y algunas tomas o escenas sí se recortaron. Y pues bueno, fue algo que yo me quedé así de, ay, güey. Como que ahí ya me empezó a llamar más la atención en lo paranormal. Y meterme a lugares así más misteriosos. Es lo que te vuelvo a repetir. Si yo te contara todas y cada una de las experiencias que he tenido, igual y no me las crees. Te lo juro. Lo que me decías, ¿cuál ha sido la que más me ha impactado o la que más me ha impresionado? Es en una transmisión que hicimos, un tipo podcast, donde nada más era ir y relatar lo vivido en el cerro de Chinautla. Perdón, por favor. Empiezo a hablar, terminamos la transmisión, empezamos a hablar todo lo que fue el cerro de Chinautla. Y pues yo iba con la mamá de mi hijo. Yo no, conmigo, ella estaba atrás de cámaras, esperando unos obsequios para los seguidores. Terminamos de grabar y obviamente por ahí nos tomamos un refresco, hicieron unos sándwiches y empezamos a convivir. El cual, pues yo llevo la ouija, ¿no? ¿Me entiendes? Llevo la ouija, la pongo ahí en la mesa. Terminamos de grabar como que te gustan. 11:30, cerca de las 12. Y agarramos y se apaga la luz. Nos quedamos viendo todos. Se apaga la luz. Y agarra y empezamos a escuchar la risa de un bebé. Y agarra y le digo a la persona de la casa, le digo, ¿hay bebés aquí? Dice, no. Y agarro y nos bajamos al piso de abajo y empezamos a investigar, ¿no? ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que empezamos a preguntar. Y arriba en la azotea se escucha como si corrieran así. Nos empezamos a ir en chinga para arriba. Subimos.
No había nadie. Agarramos y nos quedamos las cinco personas que estábamos. Y agarra, las luces estaban apagadas. Entonces, la mamá de mi hijo se queda viendo hacia una puerta. Se queda viendo hacia el fondo. Ya nada más me agarra y me hace así. Ahí está. Le digo, ¿quién está? Sí, ahí está. Y se echa para atrás. Cae. De ahí empezó todo mi martirio. No reaccionaba. Le hablaba. Empezaba a patalear. A golpear. La agarré, pues imagínate ella. ¿Qué te digo? Pesa 55 kilos, yo peso 85. ¿No? Mide unos 70, ya mide que unos 55. Entonces, obviamente, no había forma de que, pues, de pudiera, que tuviera más pudiera, fuerza pudiera ella. Contra mí, ¿no? Sí, sí. Entonces, imagínate, me costaba mantenerla. Me costaba mantenerla. Le empecé a rezar. Vaya. El chiste está que hablaba extraño. Le decía por su nombre. ¿Y cuál es la sorpresa? Que pues, empezaba a reír de una forma muy anormal. Entonces todos nos espantamos. Por ahí hay unos videos, el cual no tengo el permiso para sacarlos por respeto a ella. Y inmediatamente todos espantados, me dice la dueña de la casa. ¿Sabes qué dice? Vámonos. Yo agarro, me la echo al hombro, salgo corriendo de la casa. Cuando voy corriendo, ella va en mi hombro. Ya se cuenta que voy así con los pies acá y ella recargada en mi hombro. Y ella iba así. ¿Cuál va siendo otra sorpresa? Que cuando yo la saco de la casa, hace esto. Estiro las manos como si la jalara. ¿Me entiendes? Como si no quisieran que... Exactamente. Dejaras de ahí. La jalaban. Que agarro. Que me la llevo. Que la dejo a dos cuadras adelante de la casa. Y que me pongo a recorrer la zona. Y para mi fortuna. Y vaya. Para que veas que no soy chismoso, te puedo llevar a los lugares donde... Al lugar donde estuvimos. Y para mi fortuna, en las casas de alrededor... En una vía Romero, en una vía Albahaca y en otra vía Ruta. Como si te las hubieran puesto ahí para que... Todas esas hierbas las recogí, las mezclé. De hecho, teníamos por ahí alcohol. Y agarré, la empecé a barrer, la empecé a limpiar. Vaya, no reaccionaba. Agarraba y por ocasiones reaccionaba y me decía mi amor, no me dejes, no, aquí estoy. Y agarraba y se ponía a llorar, pero a llorar en llanto, ¿me entiendes? A llorar en llanto. Se pone a llorar. No, ya llegó a su red de almacenamiento. Están los otros dos, ¿no? Sí, paso por acá. Sí, ajá. De todos modos sigue aquella. Sí. Entonces hay que seguir lo que mueven ahí. Ajá. ¿Me contabas? Sí, entonces te digo que ¿qué pasa? Que pues se la limpia. Y esta persona, pues obviamente me impacta por la forma de reírse de una carcajada muy, muy pesada, muy anormal. Una carcajada que nunca se le había visto. ¿Me entiendes? Una risa muy, muy satánica. El cual agarraba y yo la agarraba y la barría yo con las hierbas. Y le decía yo, aquí estoy. Le digo, reacciona. Le digo, tu hijo te espera. Y agarraba y se volteaba y nada más yo. Y dice yo, suéltala. Volví a reaccionar. Me abrazaba. Me decía, no me dejes. Dice, te quiero a ti. Dice, no me dejes. Yo no te dejo. De ahí otra vez se volvía a como a poner en trance. Y vaya. Agarramos y que le digo a la chica, le digo, ¿sabes qué? Un taxi, vámonos de aquí. Llegamos al centro de Tezutlán.
De volada fui a una tienda. Igual agarré, me llevé más hierba, compré un alcohol, empecé a hacer todo el ritual, la empecé otra vez a barrer, le empecé a poner hierbas en los oídos, en la nuca. Le empecé a exprimir lo que es la ruda y a dársela en la boca, metérsela debajo de la lengua. Ya, pasó que una persona tiene el contacto de un brujo. Y de volada me empecé a mover y me dieron el número, me comunico con esta persona, le platico, ¿sabes qué? Ah, pues hazle esto, 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 esto y esto y esto, esto y esto. Dile esto. Vaya, como a las 2 horas, 3 horas, empezó a reaccionar. Y a la fecha le pregunto, nada más se acuerda que estábamos ahí parados y de ahí no se acuerda nada. Y lo que tú decías, a mí me lo dijo esa persona, es una persona para mí muy buena porque pues sí me ayudó mucho, el cual me lo dijo, dice, ¿sabes qué? Dice, estás muy cabrón, ¿eh? Dice, si a la chica esta, dice, como me la pasaste en el teléfono y como le recé, este cabrón le rezó, no sé, en lengua antigua. Y ella hacía re feo. Dice, si tú no la logras traer de vuelta, dice, hubiera quedado ahí o hubiera quedado loca. Fácil. Sí, porque es una situación, gente, que créanme que sí lo creo, porque yo tuve un familiar que le pasó algo igual. Esa era una tía lejana, la vamos a decir como una tía lejana, y lo mismo, ella nomás de momento llegó a una casa donde vivíamos, llegó, se sentó, estaba hablando bien, nomás, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Llega mi tío. Dice, pues a ver, pues aquí están los blanquillos, el alcohol y lo que todo lo que le pidieron. Se siéntenmelo aquí, era una silla. Ahora amárrenla. No, no, amárrenla. Literal, ella hacía esto. Y no, yo estaba chiquito, bien que me acuerdo. Y bien que veía cómo las cuerdas se le quedaron marcadas. Yo que decía, o sea, es la edad que tengo. Tengo 26 años aproximadamente. Más bien ya tengo los 26 años cuando vean este video. Y fue algo que yo me quedé así de, no mames, sí es cierto, sí pasa. Las posesiones demoníacas sí existen. No, no es No, cuento de y Hollywood. no precisamente puede ser una posesión demoníaca. A veces puede ser una posesión espiritual, ¿me entiendes? De algún espíritu que trata también de poseer tu cuerpo, ¿me Ni poder entiendes? contactar. Fíjate que hay un sitio aquí en el municipio de Tuxtlán. Los famosos taxis que van a Huehuetamalco. Hay una propiedad que esa propiedad mucha gente la quiere visitar por lo que hay. Yo no sabía hasta que apenas me contaron unos amigos que ellos se metieron ilegales y que hay una persona de blanco cuidándola. Y que ven ¿En que qué se propiedad? la que está bien enfrentito de los taxis, es una propiedad amarilla. Los Donde está taxis ahorita de el súper, Huehuetamalco, donde está ahorita donde el está el súper, Albizán, el enfrente. Neto. Ajá, enfrente. Ves que ahí está. Bueno, enfrente o a un costado. Ves que ahí está esa propiedad. Ahí se metieron ellos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Pero se metieron. No llevaron nada para grabar. Porque no sé la. Como que cuando me hicieron dije, ¿qué va a ser cierto? Dice, no, sí nos metimos. Dice, no grabamos nada porque no, nosotros nos más fuimos por curiosidad, güey. No creemos en esto. Dice, y hay una mujer de blanco. Y he querido buscar a los dueños para poder sacar el permiso y poder meterse. Obviamente llevar a personas especializadas como tú y que nos den el recorrido, porque francamente yo ir solo y a lo que yo como personalmente he vivido, no me arriesgo a entrar solo en una propiedad de Bueno, esas. de hecho, bueno, ese es el eslogan del por qué, porque obviamente todo fue planeado. Si te das cuenta, el logo de Cazadores Más Allá del Miedo es un niño. Es un niño. El cual, en mis inicios, pues obviamente, en mi primera investigación, ya se puede decir ya profesionalmente, pues obviamente es un niño el que estuvo en toda la transmisión comunicándose conmigo,
en las psicofonías, en los ruidos, estuvo el niño siempre presente. La iglesia del panteón municipal, sí, está atrás del niño. Entonces, por eso es el eslogan ese. Y Cazadores más allá del miedo, el por qué. Porque a mí siempre me ha gustado ir más allá, ¿me entiendes? En lugar de que si veo o escucho algo, retirarme. Ir a ver. Ir corriendo a ver qué hay, ¿me entiendes? Entonces es el por eso del nombre de Cazadores más allá del miedo, porque siempre ando cazando pues lo paranormal o lo que otras personas no llegan a captar, poderla llegar a captar. Y lo que te platicaba, una vez con una persona, acostumbro a irme en la mañana, a mediodía, hacer un reconocimiento del campo donde vamos a estar parados. ¿El por qué? Porque en la noche, pues tú te das cuenta que la visibilidad no es la misma. No, el terreno, los desconocemos. Los desconoces. Entonces, empezar a conocer parte de lo que es el terreno, donde vas a estar parado, donde vas a investigar. Entonces, le digo a esta persona, le digo, ¿qué onda? Le digo, ¿me acompañas? Dice, sí, carnal, vamos. Nos vamos a la 1 de la tarde. Y empezamos a hacer el recorrido ahí, a hacer unas grabaciones en lo que es el puente de Tezompan. Uh-huh. Los famosos, sí. los famosos túneles. Los famosos túneles de Tezompan. Entonces nos metemos al túnel y obviamente de día, obviamente ya no existen los famosos rieles, ¿no? Ya no existen los famosos, uh-huh, rieles. Todo está lodoso, con oscuro, vaya, sí, inundado de lodo, agua. Nos metemos a medio túnel. Y obviamente todo está muy callado ahí. Nada más escuchas el sonido de algunos pájaros. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que empezamos a escuchar el sonido de un tren. Y empezamos a escuchar Nos quedamos viendo yo y él así de que, esta hora, ¿qué onda? ¿Escuchaste, güey? No mames, y aquí ya no existen los trenes. Literal, empezó a grabar él. Empezó a grabar. Y le digo, graba, güey, graba. No, sí, carnal. Prendo el Spirit Box. Y empiezo a preguntar. Y me empiezan a contestar. Varias voces de personas. Y empiezo a escuchar la locomotora. Igual, el pitido de la locomotora. Y ya después, una radio muy vieja, antigua. ¿Me entiendes? Nada que ver con una estación. Sí, sí. ¿Me entiendes? De las que antes les ponías así con con la perilla, les movías, ¿no? La sintonía. La sintonía de las estaciones. Nos salimos y empezamos a escuchar voces afuera del túnel. Y me dice ese cabrón, dice, no mames, vamos para allá afuera, ¿qué tal si viene alguien? Ya nos salimos y le digo a ese güey, le digo, a ver, enséñame el pinche video. Nada más tenía grabación de 2 segundos. O sea, nada más fue así de, lo prendió y se cortó. Como si no quisiera. Nada más 2 segundos de grabación. Bueno, pasó, nos volvimos a meter de regreso. Y ese cabrón ya estaba más así como que espantadillo. Y agarra y me dice, no, dice Guzmán, dice, ya vámonos, güey, dice, ya rato venimos. Perdón. Y agarra, nos metemos y pues obviamente vamos así con la lámpara, con el celular grabando y checando para no meternos en el agua. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que te das cuenta que el túnel, que te gusta que mide la puerta, más de 6 metros. Más 7 metros, ya exagerado. Más o menos lo que debe estar midiendo la puerta. Lo que es el túnel. Bueno, ¿de ancho qué te gusta? 3, 4 metros. Un poquito más. No, sí, un poquito más. Como unos 5. Unos 5 metros. Más o menos. Bueno, cuando empezamos a escuchar un aleteo. Así de, pero inmenso. Empezamos a ver cómo baja un ser
¿Qué te gusta? Fácil, fácil medía más de 2 metros. Y con unas alas. Con unas alas como de. De pájaro. Negras. Y así. Cuando agarra, baja, nos ve. Sus ojos eran rojos. Nos ve. Se queda así. Y enseguida. Y se va arriba. Ese güey se quedó así. Blanco, blanco. Dice, no mames, Guzmán, ¿viste? Le digo, sí, güey, vamos. Dice, no, 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 mames, ¿viste eso? Dice, no, 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 mames, no, no, vámonos, vámonos. Le digo, vamos a verlo. Dice, no, güey, dice, vámonos. Y pues literal, literal, si esa entidad nos hubiera querido hacer algo, nos en sacaba. En ese momento nos sacaba. Nos sacaba. Sí, porque lo que pudo haber sido algún ser, o pudo haber sido el mismo diablo. Recuerden, gente, que el diablo se viste de cualquier cosa, se transforma en cualquier cosa. Pero date cuenta, y en lo que es aquí la población, han visto a ese ser, ¿eh? Sí. A ese ser con alas. Mucha gente, de hecho, por eso mucha gente no va. De hecho, yo tengo personas que me han invitado ahí a grabar de día, a sacar vlogs. No me arriesgo. Por lo mismo, porque ya me han contado esa historia. Y yo me quedo así de. ¿Y si se nos aparece? Te lo juro, pues tuve la fortuna. Tuve la fortuna de haberlo tenido. ¿Qué te gusta? 6 metros. Te lo juro, así cuando baja, vaya, cubrió todo lo que es el túnel. Y cuando agarra, se queda así a medio túnel, aleteando. Pero los aletidos, o sea, vaya, eran impresionantes, que se escuchaban así. Y cuando nos logra ver, sale disparado hacia arriba. ¿Y sabes cómo lo llegué a notar la silueta? Como el de la famosa película de Creeper. Oh, ya. Yeah. La noche del demonio. Sí, sí, sí. Así. Obviamente no con la misma cara. Pero no con las mismas alas, porque las alas del Creepy pues eran como tipo de murciélago. Más o menos, ¿no? Ajá. Y estas eran como tipo de pájaro, ¿no? Grandes. Y se veía el aletido. Eso sí, todo era negro. Todo era negro. Y te digo, ahí está esa persona que la cual los dos sí quedamos muy impresionados. Quedamos muy impactados. Yo sí quedé así, quedé helado. No de miedo, sino de la impresión de ver aquel personaje, el cual tú dices, wow, no mames, si yo le platico esto a alguien, no me lo va a creer. No, volvemos a lo mismo, a veces tenemos que llevar evidencias para que nos crean. Y de hecho por ahí tengo un video que íbamos grabando y este cabrón no logró detectarlo. Pero ahí en la grabación que hicimos, bien que se ve cómo el túnel se oscurece y cómo nos quedamos viendo los dos y me dice, güey, ¿viste eso? ¿Es una bruja? ¿O qué chingados es? Digo, no mames, esa madre, güey, ¿viste? Tenía alas. No mames, sí. Como digo, no mames, si hubiera querido, pues nos agarra a los dos, nos eleva y sí. Nos tira. ¿No? Sí, porque esa historia, la gente que es de esta parte, de esta zona, y más las personas mayores, eso es más las personas mayores, las personas grandes, la cuentan mucho. A mí cuando me la contaron pensé que era como para meterme miedo de que no vayas a grabar allá, que no sé, pero ya después platicando con otras personas, me contaban la misma historia. No, es que voy a grabar allá. No, allá no te metas, hijo. Oye, que no, allá no te metas. Y una señora, me acuerdo que me dijo, hijo, si vas, ves con un sacerdote para que te cuide. ¿Por qué? Está bien pesado, se te va a aparecer el hombre con alas. Ella sí lo conocía como el hombre con alas. ¿Por qué? Y ya investigando, me quedé así. Y ahorita que me comentas esto, yo me quedé así de. Entonces es cierto todo lo que me han contado de ese lugar. O sea, yo te lo digo verídicamente, o sea, lo he visto, ya lo vi, ya lo escuché, lo tuve a pocos metros. Lo que mismo te puedo decir, a la Llorona igual la he visto a metros, y es lo que me decía mi madre cuando me empecé a meter todo esto. Pues obviamente ella estaba con los pelos de punta. ¿De qué hay, mijito? ¿Siguiendo lo que te metiste? Sí, no, siguiendo todas las transmisiones hasta que desde que empezaba hasta que terminaba. Obviamente ella ha sido mi fan número uno.
Y la cual me dice, ¿sabes qué? Dice, no, amigo, dice, tú heredaste lo de tu bisabuela. ¿El por qué? Porque esa es otra parte en el cual, pues siempre que prendo el Spirit Box, siempre mencionan mi apellido, o como me dicen. Siempre tratan de Guzmán, Guzmán, Guzmán. Y pregunto, ¿hay alguien aquí? Y de volada todos quieren comunicarse. De hecho, apenas hice algo que nunca había yo hecho. El por qué por respeto. Con Admin Saavedra, no sé si lo conozcas. No. Bueno, Admin Saavedra también es trata de dedicarse a lo que es locución. Entonces me hace una entrevista y me dice, ¿dónde la hacemos? Le digo, no, pues tú me digas. Dice, ¿qué te parece si la hacemos en el Panteón Municipal? Bueno, pues fuimos, hicimos algo ahí, un poco de lo que es la investigación. Pusimos el Spirit Box en la famosa tumba de un niño que juega en las noches. El niño del famoso globo, ¿no? No sabré Porque hay decirte. uno que dicen que se aparece que con un globito. Bueno, lo que nosotros nos han contado por Bueno, ahí. lo que a mí me comenta el señor del que cuida el panteón, que pues obviamente tiene carritos ahí en lo que es su mausoleo. Ah, ya sé cuál dice. Es su mausoleo. Entonces, pues da la casualidad que que cuando va el señor, pues ahí hacen ruidos y se da sus rondines, pues acomodan las cosas. Y cuando va después, las cosas están desacomodadas como si alguien estuviera jugando adentro del mausoleo. Y ahí también hicimos una transmisión en el cual pregunto su nombre. Primero pregunto si hay alguien. Y obviamente nos contesta la voz de un niño. Pregunto ¿cómo te llamas? Pero antes de eso, obviamente ya habíamos checado el nombre del niño. De niño que Pero estaba por ahí. respeto no lo dimos a los seguidores. Entonces, cuando pregunto ¿cuál es tu nombre? Literal, da el nombre del niño. Y todas las personas, dijo esto, dijo esto, dijo esto. Y nos quedamos viendo, la persona que en ese momento grababa conmigo, nos quedamos viendo así. Y dice, ¿escuchaste? Digo, sí. Y le digo, ¿y ya viste lo que están poniendo? Sí. Y ya le dimos, efectivamente, sí, sí es el nombre que está. Y obviamente no lo decimos por respeto, y ustedes mismos están colaborando con que es Que cierto que lo el niño, que dijo. el niño, que el niño que está es el mismo con el que estamos aquí. Sí, porque imagínate, un velador de panteón, un panteonero, no sé cómo llamarle, una persona que está ahí, pues ha de ver infinidad de cosas, porque son las primeras personas que reciben a los difuntos y conviven con los difuntos. Fíjate, y te voy a platicar una cosa. Esta persona es muy amable, muy, muy amable el señor. La primera vez que yo fui, yo quise, vaya, quise preguntarle, quise que me contara qué cosas ha vivido en el panteón. Obviamente el señor ya es muy viejo, cuidando ese panteón. Y cual me dice, no, nunca he visto nada, nunca he visto nada. Y así se quedó, nunca he visto nada. No, no se escucha nada. Ya, en la segunda vez que fui y que me acompañó en el recorrido y empezamos a escuchar cosas, ya después le vuelvo a preguntar. Digo, ¿y aquí usted, no ha visto nada? Y así como que empezó a decir, ah, sí, es que mira, fíjate que ahí ya me empezó a llevar a las tumbas a Donde donde él sí. supuestamente ha escuchado cosas, ha visto cosas. Pero obviamente él, me imagino que no quiso decirlo. El por qué, porque, pues imagínate, le ha contado a lo mejor a gente incrédula, y pues Lo lo tacharon tachan de de loco, loco, sí. o ¿sabes qué? Pues estás mintiendo. No Entonces, ya existe cuando él esto. empezó a ver que a lo que me dedicaba, a lo que hacía, en cómo me comunicaba con los muertos, ya le doy la confianza de decirme, ¿sabes qué? No, pues sí, mira, ven, ya él me llevó a la famosa tumba del niño. Sí, porque ese panteón, sí, y tocando el tema del panteón, en el 1999, el diluvio, el desastre, perdón, mis abuelos, ayer estábamos hablando, precisamente, ayer estábamos hablando sobre el desastre que pasó en el 99, que espantan, conozco lugares ahí que espantan, pero dicen que 3 días antes se apareció una mujer de blanco en el panteón. A los 3 días después fue No, cuando, pues, sucede el de diluvio, hecho no, o fue al no, revés. de hecho la mujer esta de negro
se aparece el día del diluvio. Y de eso, de hecho, la vieron que agarró y se fue, se pasó. Y que estuvo parada allá a donde se desgajó. Sí, es lo que me estaban contando, que fue un desastre de Eso sí, que magnitudes agarraron grandes. y que la vieron, que la vieron que estaba parada arriba. Y obviamente, pues ves que estaba, vaya, estaba el diluvio. Entonces, pues obviamente todos dicen que pues es ha de haber sido la muerte, ¿no? Sí, porque en ese lugar, chicos, créanme que es un lugar. Espero ir en próximos días, próximas semanas, próximos meses. Hay que conseguir los permisos adecuados para poder meter, porque es un barrio, digamos que peligroso para las personas que nos dedicamos a eso, porque llevamos equipo, llevamos cosas y tenemos que sacar los permisos correspondientes. Pero es un lugar que, a pesar que ya han pasado los años, todavía como que se respira ese olor como que a sufrimiento. A pesar que ya son cuántos años. De hecho, no sé si, bueno, si hayas visto ese cacho de video donde hago las preguntas y contestan los niños. Cuando dicen, hola, hola. Si ya ni siquiera sabe qué onda. Y es lo que te digo, o sea, desde ahí empezó todo lo del famoso niño. Y ya ese niño, pues obviamente me lo llevo a mi casa. Me lo llevo a mi casa, o sea, literalmente se me pegó. Se me pegó, se me pegó. ¿El por qué? Porque ya llegando a mi casa, yo salgo. Y en la noche que llego, me empieza a platicar mi madre. Empiezo a cenar con ella. Y me dice tú, le digo, ¿qué pasó? Dice, no te limpiaste ni hiciste nada, ¿verdad? Le digo, no. Esa era la primera investigación a la que iba yo. Le digo, ¿por qué? Dice, porque tu hermano, dice, en la tarde, dice, vio que pasó un niño corriendo por la cocina. Dice que agarró y se asomó y que pensó que era el Leo. Leo es mi sobrino. Dice, va y ve y el niño está durmiendo en la cama. Entonces, ¿quién pudo haber pasado corriendo, no? Dice, y era un niño de blanco. Después dice, eso es una. En la noche, estamos aquí cenando. Y como arriba tiene todavía los famosos estragaluz. Ah, sí. Dice, estamos cenando. Y arriba en la azotea se ve que alguien está jugando con una pelota. Así. Y tienes escaleras para subir a Sí. toste. Sí, o sea, obviamente que pues ahí es donde tiene la ropa Pero el niño. ahí donde nomás es un solo niño o son varios los que ahí viven. No son varios, pero ya los demás ya están grandes. ¿Me entiendes? Entonces no había forma. O sea, te hablo que en ese entonces mi sobrino tenía. ¿Qué te gusta? ¿Es la segunda vez? Chécate, no está caliente el motor. ¿No? Arriba el motor, motor. Poquito. No apaga, ya grábalo con la pura mano, güey. Esas manos casi me quedan calentado. Fíjate que aquí lo que tenemos es que cuando grabamos hay dos cosas. Una, nos llegan a apagar el equipo, nos llegan a quitar la luz. En este o en el otro estabilizador. En ese, En así con la esa mano. mano. Y o luego lo que tienen es que se escuchan monedas, güey. Como si aventara las moneditas. Y son monedas grandes. No, y te digo que eso ya me lo estaban diciendo que escucharon cómo meneaba la pelota. Y en primera, pues obviamente todos estaban cenando, ¿no? No había forma de que hubiera un niño arriba. Ahora, dos, no hay pelotas. No hay pelotas en la casa. Lo más curioso, ¿cómo fue que vieron? Entonces, pues ya lo que pasó es, pues hicimos la limpia, echamos agua bendita, llamaron al niño para que se fuera, que no le pertenecía a esa casa, que no era bienvenido y que pues que no tenía que estar ahí. Pasó. Pero sí ha habido varias circunstancias ahí en mi casa, en tu casa, Gracias. obviamente donde tengo un ventanal grande. Tengo el ventanal grande y yo me acuesto en lo que es parte de la cabeza del ventanal.
Pues en la literal, en las noches van a a lo que es la ventana y así. La volada abro la cortina. No hay nadie. Pero hace cuenta que ya no me espanto y ni ya salgo a ver. Porque pues ya, obviamente ya a veces ya lo tomas como normal, ¿no? Obviamente mi familia pues es más espantada, es más como que sí sacan todavía de onda, ¿no? Se incomoda. Pero como yo les digo, no, pues es normal, y digo, no te hace nada más que quieran comunicarse o más que hagan un ruido o peguen por ahí. Uh-huh. Y eso es todo, o sea, no pasa nada. No, pero no manches, que quién sabe qué, te traes los pinches muertos a la casa. Sí, lo que nos dicen siempre que cuando salimos. Y sí, pues han pasado varias cosillas, que si te platicara no terminaría de contar. Sí, porque créanme, gente, que el salir a investigar, no es, no crean que agarro mi teléfono, agarro una lamparita y nos vamos. No, porque también, eso yo lo platiqué hace unos días con un amigo, que también le hice una entrevista. Que los que nos dedicamos a este medio, ya sea paranormal, ya sea blogs, ya sean entrevistas, ya sea lo que sea, todo lleva un orden, todo lleva una escaleta y todo va todo planificado. Planificado en el sentido de que no se arma, ¿no? Porque hay muchos que se dedican a esto y ya todo lo planean, ya todo lo tienen armado. Mira, tú te vas a esconder atrás de aquel poste y vas a salir corriendo como una sombra. No, y date cuenta, bueno, pues se arman de fama lucrando, ¿no? Porque es lucrar con la creencia de la gente. ¿No? En el cual yo le digo a esta persona, cuando yo me empiezo a hacer mis transmisiones paranormales con esta persona, yo le digo, ¿sabes qué? Yo voy a entrar contigo, pero quiero que todo sea derecho, todo sea legal, verídico, que si vamos a escuchar algo, adelante, y si no escuchamos, pues ni modo, a eso nos exponemos. Sí, claro, porque adelante. Al final de cuentas, la gente a veces, por ejemplo, hay videos que dicen, broma termina mal, y termina mal ya porque le dio un golpe, o porque se enojó y salió y azotó la puerta, y a veces es contenido que haces que se trague la gente, y son 10, 15, 20 minutos que tuviste a la gente, y al final de cuentas... No, y bueno, si tú estuviste con esa persona, no sé si te haya contado todas las experiencias que tuvimos verídicas, reales... Sí. La fortaleza de Perote también estuvo muy pesado. Que tuvo una pequeña discusión por ahí él. Sí, fíjate que esa persona, hay cosas que sí, de hecho tengo un grupo, creo que todavía lo tengo, y si no te lo voy a enseñar con evidencias, obviamente fuera de cámara porque no quiero quemar a esa persona. Donde ahí decía, al final, porque yo ya fue al final, güeyes, vamos a hacer esto, güey, quiero alzar este canal, así. Güey, pues no, que todo lo quieres hacer. ¿Verídico? No, sí, güey, pero hay que subir en gente, quién sabe qué tal. No, lo bueno que nunca se llevó a cabo todas esas planificaciones, pero que todavía tengo el video. El video y las pláticas y demás, donde él está diciendo de viva voz lo que él quería hacer. Yo me quedé así de. Y con otro chico, con lo que según se iba a hacer, así de, güey, ese güey está loco. Quiere subir rápido. Y son cosas que. Yo he ido a investigaciones, me han invitado, he ido como gente, como espectador. Nunca me ha gustado de que, me invita, sale, pues llevo mi equipo y voy a grabar yo también. Quiero, o sea, no, ¿por qué? Porque es la chamba de la persona que me invita, son muchos años de experiencia y tampoco voy a estar estorbando en la investigación. Ya si le digo a la persona, es que regálame unos 5 minutos de todo tu video, yo lo edito, regálame 5 minutos. Adelante, pero obviamente poniendo tu logotipo, marca de agua y demás en todo el video, diciendo que todos los permisos se los pedí a ti. Y es lo que yo hago, pero no soy de esas personas como esta persona que uno no invitaba. No, sí, pero puedo grabar. Y es que también quiero sacar contenido. Y pues bueno, entonces al final de cuentas, como que sabemos cómo es esa persona. Y fíjate que yo lo que siempre le platicaba, envidia yo no tengo, ¿me entiendes? Todos trabajamos, el sol sale para todos, ese siempre ha sido mi palabra, el sol siempre sale para todos, a mí me tiraban, me decían, y pues vaya, si me pongo a poner atención o si me pongo, es que exacto. Darles importancia, ¿no? Fíjate que el hater, yo lo comenté con uno de mis amigos que vino a que lo entrevistara, lo invité, al buen Rayito, que le mando un saludo, que sin el hater, nosotros... Nos aburriríamos, y qué aburrido sería hacer un video.
si no te tiran. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, se están comiendo tu contenido, te están dando minutos, te están dando la visita, y el comentario se queda. Y gracias a esos comentarios, a veces los videos se posesionan. A mí me pasó con un video que hice hace tiempo, que salí del gimnasio, dije, voy a dar una vuelta a ver qué hago. Me metí al panteón y puse, me espantaron en el panteón. O sea, dije, voy a hacer que se traigan algo, voy a ver si con este video subo. Subí en visitas, ese video en la actualidad creo que tiene 15.000 visitas, no recuerdo bien. Y fue algo que lo hice como experiencia, como un experimento. Y dije, qué fácil es engañar a la gente con un título así de, me espantaron en el panteón municipal. Ay, qué horror, termina mal. Y son minutos que se comió la gente. O sea, se comió un video de 25 minutos, creo que es lo que dura ese video. Para que al final de cuentas no hubiera nada. Dije, qué fácil fue engañar a la audiencia. Sí, con el sobre simple, ese contenido. Con el simple título. ¿Me entiendes? Y agradezco a Dios y agradezco a la gente que confió en mi trabajo. ¿Por qué? Porque en mi primera investigación, y a mí me lo decía esta persona, ¿sabes qué? Dice, si no estás aquí, dice, no, tú no la vas a hacer y que no sé qué, y que no es cuando. Ok, digo. Dímelo, sí, luego, mal, algo así. Le digo, está bien. Le digo, pues voy a intentarlo. Cuando hago la primera investigación, pues obviamente, ¿qué te gusta? Me llevo 16, 20, 25 personas. Y lo dije en la primera investigación. Así sean 6 personas. Y si esas 6 personas confían en mí, voy a trabajar para llevarles contenido. Exacto. Es algo que igual yo digo, mis videos, si te das cuenta, en mi canal no son videos que tienen 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 visitas. Son videos que tienen 50, 15, 4, 5, 6, 7 visitas. Pero es contenido que yo lo hago porque me gusta, me llama la atención hacerlo. Y como tú lo dices, así sean 5, 6, 2 o 3 personas o una sola persona, pues están comiendo mi contenido. Imagínate, o sea, aquí es la zona local. Llegar a tener 750 en vivo, llegar a 1000 en vivo, eso. Está viendo que esta persona. Ya están volteando a ver, sí. A ver mi contenido. Entonces ya era después un duelo de poderes, ¿no? De decir, ok, tú transmites esa hora, yo transmito esa hora. Quiero ver, pues si se van contigo, si se van conmigo. Sí, porque fíjate que cuando yo estuve en una temporada ahí, eso fue lo que le agüitó. Porque ya no nos llamaban, no, güey, ¿qué onda más hasta que yo empezaba, güey? ¿Qué se va a armar? No, pues, ahí vemos, güey. No sé si investigaba dónde ibas a estar o no sé qué onda, cómo le hacía. No, güey, es que este güey va a estar en tal lado, güey. Güey, pero transmitimos. No, güey, ahí es la otra semana. Entonces, como que él mismo se fue, empezó abajo. ¿Y sabes por qué? Porque gracias a Dios, si tú lo ves, si tú los ves en los contenidos que puse, lugar donde decía, lugar la hacía el promocional, días antes, y subía yo el cortometraje y subía yo el cacho de video donde íbamos a estar, y estábamos a la hora. Día puntual. Sí. Y esa persona lo que tenía que... A las 11 de la noche. Güeyes, eran 11 y media. Las 12 y apenas iba comenzando la pinche transmisión. Y les digo porque yo fui editor de esta empresa. Pseudoempresa, le vamos a poner. Porque yo al final de cuentas yo era el que le editaba. Y yo me quedaba así de... Güey, pues hay que empezar a la hora. No. Ahorita empezamos. Y ya sabemos cómo es. O sea, y con tal de él estar feliz, lo demás como que ya lo empezaba a valer. Y bueno, ya pasó y gracias a Dios siempre les cumplía a la gente que les decía yo voy a estar en tal lado, estaba. Ahorita pues obviamente vuelvo a caer y decir, ¿sabes qué? Eso no me gusta prometer algo que no voy a cumplir, ¿no? Aparte también ahorita la temporada que tenemos en la región que es... Pura lluvia. Lo que es esta temporada de septiembre a enero, febrero, no se puede. De hecho lo dije cuando regresé con esta persona, lo dije. Saben que tengan en cuenta que es temporada de lluvia. A veces no se presta para salir a campo. ¿El por qué? Porque mancha toda tu investigación. Sí. ¿No? Ya no puedes escuchar los ruidos con exactitud, o las psicofonías, aún así con el Spirit Box, ves que hace también un escándalo. Pues te vas y con la lluvia,
prácticamente ya no puedes escuchar lo que pasa. Así es. Entonces, pues, a ver, esperemos que se terminen esas temporadas. Que reaccione, que se ponga las pilas. Y porque yo lo he dicho y siempre lo voy a decir. Es bueno a base campo, a base de investigación, es bueno. Desgraciadamente a veces, pues no le da la seriedad que se merece, ¿no? Este trabajo, porque el trabajo de investigación paranormal, que yo ya lo viví, es ser constante, cumplir, como tú bien lo acabas de mencionar, es estar cumpliendo, pero no engañar. Por ejemplo, si supiste que bajamos a una finca, una hacienda aquí yendo para a Toluca. Nosotros bajamos. Yo iba, como que ya teníamos piques, pero te voy a contar esa historia. Esa historia estuvo algo sacada de onda para mí. Me dice, ¿te sientes bien? Digo, no, sí, digo, dame un cigarro. Porque todos los que se dedican a esto, o los que yo conozco, la mayoría siempre andan con el cigarro, con la cajetilla. Agarro una cajetilla y me la dice, esa es tuya. Digo, órale, va, gracias. Agarro el primer cigarro. Lo que tú dices, hacer el recorrido. Llegamos a una parte donde antes eran las caballerizas y atrás de las caballerizas un árbol. Y ese árbol me llamó la atención. Pero él había contactado a otra chica que ella, pues sí, es 100% vidente. De hecho, tiene pruebas y tengo pruebas con ella de que sí es vidente. Y me dice: no vayas solo. ¿Por qué? No, no vayas solo. Espérate, ahorita vamos. Bueno, ya fuimos, le dimos la vuelta, todo el rollo. Y yo le dije a esta persona: digo, ¿sabes qué? El lugar más pesado es aquí en este pozo y en el árbol, güey. Seguro, 100% seguro. Va con la chica, oye, el lugar pesado, el pozo y en el árbol. Va. Empezamos a las 11, eran las 12, una y no había nada, como que no querían aparecer las cosas. Empezamos a ver sombras, dije, ok, ya estamos empezando. Nos vamos al árbol, me quedo parado, prendo el expiri. Digo, ¿hay alguien aquí? Sí. ¿Con quién quieres hablar? Íbamos cuatro personas, cinco personas. Esta persona, otras dos, una mujer que también salía mucho a cámara, el chico que nos grababa y la chica esa, la que era vidente, y ya tu servidor. Fuimos, dijo mi nombre, el apodo, Oso. Oso, ¿con quién quieres hablar? Oso. Le di el espíritu a esta persona y él no. Le preguntaba, ¿con quién quieres hablar? ¿Hay alguien aquí? Nada. Se la pasaban a la otra chica y nada. Y le dice la chica, esa es la que es vidente, la que puede percibir. Dice, a ver, agárralo tú. Digo, ¿hay alguien aquí? ¿Quién quiere hablar conmigo? Yo, Oso. Y yo me quedé, saqué de onda. Y todos en los comentarios estaban, no, están diciendo Oso, que Oso, que Oso, que Oso. Y yo, que pues sí me dio miedo, ¿no? En el momento dices, la verga, pues qué pedo, qué estoy haciendo. Ya va la chica, me agarra del brazo, me dice, cierra tus ojos. Lo cerré, ya cerró lo suyo. Me dice, la persona está a tu lado izquierdo, te quiere dar te quiere dar dinero, pero a cambio quiere que alguien se quede aquí, a cambio de él. No hice caso, dije, abro los ojos. Y bien que vi, a la hora que abro los ojos, una sombra que pasó así. Y todos la vieron. Hasta creo que en la transmisión se alcanza a ver cuando pasa esa sombra. Y todos se quedan de, no manches, sí se vio. Regresamos al túnel. Y la chica que se había puesto mal en la primera investigación que fuimos con él, le empieza a doler la cabeza. Oso, me duele la cabeza. Oso, me duele la cabeza. Y todos, güey, ya me duele la cabeza. Nos acercamos al pozo donde despedimos la transmisión, el video. A la hora que lo estamos despidiendo, el pozo está tapado. Y nomás de momento se escucha una voz, un rugido demoníaco que esa hora dices, vacas a esta, por ese lugar, pues no hay. Era un lugar, sí, abierto, pero no hay vacas. Esta hora, 2 de la mañana, no hay vacas. Se escucha, rápido terminamos la investigación. La persona que nos estaba grabando, lo vemos, se sienta, dice, no, güey. ¿Qué, güey? No, güey. Digo, ¿qué te pasa? No mames, güey. No, güey. Es que aquí alguien sufrió. O sea, le entró ese sentimiento de la persona que habían ahí asesinado. Porque en ese lugar mataron a una persona. La chica, que es vidente, lo agarra y dice, tranquilo, tranquilo. No, es que
Estoy mal, es que no sé, me entró algo, un sentimiento y un sentimiento y un sentimiento. Yo me quedaba así de... Pues bueno, si te entró un sentimiento es por algo. Y al día siguiente volvimos a ir porque creo que se había perdido, no me acuerdo, si un tripié. El chiste que no encontramos un equipo, una parte del equipo. Regresamos y preguntando ahí con las personas nos dijeron que sí, que efectivamente ahí había fallecido una persona, que ahí la habían encontrado muerta. Le pregunté a esta otra persona que se dedica a curar, digo, oiga, fíjate que pasó y eso y eso y eso. Dice, no, lo que pasó es que esa persona lo recibió. Se le quitó, digo, sí, digo, le empecé a echar humo de cigarro. Sí, que se formó en el cigarro, en el humo. Pues vi como si algo se hubiera movido de él, digo, o sea, algo raro. Dice, sí, me dice, porque sí se le había pegado algo. Dice, la persona que ahí le encontraron muerta se le pegó. Entonces imagínate que fue una experiencia vivida con ellos. La última, porque fue, digamos que esa ya fue la última investigación vivida. Y yo me quedé así de... O sea, sí me gusta, pero hay que dedicarle mucho tiempo. Y fue una investigación que, lamentablemente, creo que todavía sigue la investigación arriba. La voy a buscar y te la mando para que más o menos cheques qué hacienda es. Pero yo ya no pude editar eso, ese video, porque ahí empezábamos a tener problemas con esta empresa. Yo ya empezaba a tener problemas con esta empresa. Pero fue una de las últimas experiencias que yo tuve con esta empresa. De que me quedé así de... Ah, cabrón. Si sigo aquí, algo me va a pasar. Y mi familia me lo decía, si sigues ahí metido, algo te va a pasar. Sé, porque ya atacaron a todos. Solamente faltas tú. Y yo me quedé así de... No, pues ya mejor yo mismo me retiro, ¿no? Antes de que me pasara algo. Sí, pues digo que está muy, 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 muy muy bueno. Muy bueno para la gente que nos gusta. Es muy bueno sentir. Vaya, el miedo lo conviertes en adrenalina. En mi caso, en lugar de sentir miedo, empiezo a sentir la adrenalina como cualquier deporte extremo. Te vuelvo a repetir lo de Perote fue una experiencia muy muy única, el cual pues te puedo decir que no cualquiera puede entrar a la fortaleza de Perote y menos de noche. No, es un lugar que sí tuvimos, está cargado de energía. Tuvimos la fortuna de estar ahí. De hecho, cuando hago la cruz de fuego, ahí está el video, se arma un remolino de más de 2 metros. De todo lo que había ahí. Más adelante empiezo a escuchar ruidos. Lo que te digo, soy muy perceptible. Empiezo a escuchar ruidos. Enfoco hacia allá. Hago esto. Hacia los. Que son unas como tipo ventanas. Ajá. Como tipo ventanas. En tipo de arco. Y cuando enfoco la lámpara hacia una ventana. Se ve como se abre como un portal tridimensional y se empieza así a distorsionar todo, pero todo en lo que es adentro de la ventana. ¿Me entiendes? Uh-huh. Si se distorsionara, se distorsionaría todo. Completa. Y no, nada más se distorsiona lo oscuro de adentro de la ventana. Como si algo estuviera intentando... Sí, 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 o sea, como si se abriera un portal así, muchas luces adentro, así distorsionándose, moviéndose, y nada más en lo que es lo oscuro del contorno de adentro de la ventana. Es que si hay lugares, te voy a contar otra historia, ya créanme chicos que contando yo cosas de terror, se nos va el tiempo súper rápido, te voy a contar otra. Fue en Perote y esa me lo contó un amigo que hace motocross. Ya le mando un fuerte saludo al buen Tocayo, al buen Luis. Dice que se fue con su hijo. Fuimos a hacer motocross, me dice, a un hospital viejo abandonado. Se andábamos como Juan por tu casa. Dice, andamos con unas motos. Dice, ¿quién sabe cómo le hacemos? Y me dice, mi hijo, vamos al tercer piso. Pues ya, dice, yo con tal mi hijo, agarramos las motos y las escaleras, subimos tercer piso. Dice, nos tomamos aquí una foto todos. Se ponen, se abrazan, se toman la foto. Y le va a mandar mensaje y a ver si me puede mandar esa foto. Y también si quiere, ¿no? Porque hay que guardar la identidad de las personas, pero bien que se ve otra persona atrás, una sombra negra, y claro, se le vean los ojos y todo. Y yo, cuando me enseñó, le dije, está editada, güey. No, güey, no está editada. Comadre, no, güey, no se puede ver tanto una sombra así. Me dice, no, te lo estoy asegurando que no es editada. Órale, va. Una vez fui con él y el lugar se siente pesado.
Me dice, ¿vas a sentir raro aquí? Digo, ajá. Digo, no, yo estoy acostumbrado, según. Me llevó él, entramos y todo. No dilaté 5 minutos. Si fueron cinco, a lo mucho Sí, fue si así dices de. que, si es, si dices que es parte de la de motocross, el único lugar es la normal. Ajá. La normal de Porque a mí prueba. me dijo que es La un hospital. antigua, la Y yo antigua. me quedé así de, bueno, hospital. Pero en ese momento cuando me contó, me quedé así de. Y me llevó. Yo dije, es largo el camino, me voy a quedar dormido. Y sí, yo literal, gente, yo soy huevón y los que me conocen en persona saben que soy re huevón. Apenas piso un asiento de un carro, piso mi cama y todo. O sea, yo soy de esas personas que me duermo rápido, me duermo fácil. Llegamos, me despertaron y sí, el lugar se siente bastante pesado, por así decirlo. Y son lugares que mucha gente dice, ah, no son pesados. Pero es que no sabemos la realidad que haya pasado ahí. De hecho, bueno, de hecho hay lugares que guardan más energía. De hecho hay lugares que no te puedes imaginar y haya energías negativas ahí o haya algo malo ahí, ¿me entiendes? Pero todos nos guiamos a donde siempre ocurren o siempre se ven cosas o se escuchan cosas, ¿no? Claro. Pero sí es lo que sí es la normal de Perote, de hecho ese era mi próxima investigación. Pero platicando con una persona me dice, "No." Dice, "No vayas a la normal de Perote." Dice, "Mejor ves a la fortaleza de Perote." Dice, "Está 3 veces más cabrón que la normal." Entonces ya me metió así como que el gusanito de, "No, pues entonces pues voy mejor a la fortaleza." Ahora, fíjate que llegamos a Perote como a las 8 de la noche. Pues ya estuvimos ahí haciendo tiempo. Nos paramos, estacionamos el carro a un lado de lo que es la fortaleza, que es, vaya, Es enorme es ese enorme, lugar. es enorme la locación esa es enorme. Y se presta, para grabar bien Bueno, ahí. Ahí sí se presta. entonces pues hicimos un en vivo, recordándole a toda la gente que íbamos a estar a las 11 de la noche en la fortaleza de Perote. ¿Qué te gusta? El en vivo duró como minuto y medio, 2 minutos. Y estoy haciendo la presentación con esta persona. Estamos haciendo la invitación. Y atrás de nosotros, en el campo, porque es un campo, son Sí, hectáreas de terreno, ahí sí ya lo que es. es adentro ya son la fortaleza de Perote. Pero afuera es puro Afuera es terreno. puro terreno. Pues bueno, al repetir, pues obviamente siempre me doy la tarea de en las noches checar, ¿no? Detallillos o que estuve bien y que estuve mal. Empiezo a checar la grabación y empiezo a escuchar atrás de nosotros, como si hubiera una guerra. Atrás de nosotros, empiezo a escuchar de, o sea, balazos. Y luego el estruendo de una bomba. Y está el video. Y puedes escuchar el audio, cómo se escucha atrás y cómo se escucha el estruendo de una bomba. ¿No? Sí, en la Entonces actualidad sabemos que ese lugar ya es. dices tú, no, 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 o sea, vaya, una bomba ahí, o sea, ¿cómo? ¿No? Es Imposible, imposible. imposible. Bueno, pues obviamente ya después, pensando, dije, bueno, ahí hubo guerras, ¿no? Porque era parte de lo que era la fortaleza, ¿no? De lo que defendían, todo lo que era, lo que llegaban ahí, semillas, todo lo que eran comida. En aquel tiempo. Entonces, pues obviamente yo digo que se quedan como unos búnker, ¿no? De todo atrapado ahí, donde se recapitulan todas las noches a cierta hora. Los sonidos Todo lo que pasó o ahí. incluso los entes, ¿no? Que andan divagando o paseándose por la zona. Así es. Fíjate que esa zona, aunque sea de día, se ve asombrosa. No, de día se ve imponente. Pues imagínate de noche. Una vez me invitaron de noche y no, ya me habían contado cómo se pone ahí. Digo, no, o sea, vayan ustedes, yo paso sin ver. Soy de esas personas que sí me gusta,
Pero cuando son lugares muy, muy pesados, como no, que pues no. Sí. Pues imagínate, fue colegio militar. Después, fue reclusorio. Imagínate cómo se quedó toda la energía negativa de todas las personas que estuvieron ahí. Sí, ahora, muy fuerte. Estar en el calabozo. Si tú lo vieras, desde que te metes, sientes toda la negatividad, sientes toda la mala vibra, sientes toda la tristeza, ves, y eso son unas, vaya, no te digo que son unas paredes, son unos muros, ¿me entiendes? Paredones. De este tamaño, el cual, imagínate las personas que estuvieron en el calabozo, de haberlas desgastado con sus propias uñas hasta llegar a este nivel. Imagínate todos los que pasaron por ahí para poder intentar escaparse. De hecho, arriba se ven todos los arañazos, incluso vaya parte de lo que fue sangre manchado arriba, de la desesperación de que ahí los encerraban y no poder salir, sí. Querer ver la luz del día y vaya, hasta vaya, parecerá broma, pero era un cuadrito así donde desde aquí hasta acá veías la luz del uh-huh. luz del día. Entonces ellos su desesperación de querer salir, a querer escarbar, desgastar lo que son los muros con tus propias uñas. Sí, sí. No, se siente muy pesado. Se siente muy pesado. De hecho, tuvimos buena actividad en el Spirit Box ahí. Muchas almas queriendo comunicarse. Muchas almas pidiendo ayuda. Está muy bueno ese lugar. Es de los pocos que te puedo decir que están muy buenos. Es que es un lugar que a simple vista en el día dices, nah, no creo que espante. Pero ya en la noche, como tú lo acabas de mencionar, es otro mundo. Y más estando adentro. Y de hecho, fíjate que con la persona esta que nos abrió, nos platicó una anécdota. Agarró y nos fue a abrir. No, pues ustedes a qué se dedican, ¿no? Pues esto. ¿De dónde viene? No, pues de Tezutlán. Oh, ok. No, pues aquí les dejo las llaves, vengo al rato, punto. Oh, pues gracias. ¿Dónde van a pasar su transmisión? No, pues está al lado. Ah, ok. El chiste es que empezó a ver la transmisión, todo. Cuando fue a vernos, vaya, nos felicitó, nos dijo, qué valor, los felicito, son de las pocas investigaciones que me han gustado. Que han venido a hacer su trabajo. Y ya él nos dijo, ¿saben qué? Pues un programa muy conocido de TV Azteca. Ya sabemos. Estuvo ahí. Y dice, ¿sabes qué? Dice, vinieron, montaron cosas, entraron, estuvieron aquí. Nada más oscureció, grabaron. 9 de la noche, fuga. Y dice, todo lo que hicieron, dice, yo te lo puedo decir, todo fue montado. Supuestamente se cae un foco de uno de los paredones, cuando aquí ni focos tenemos. Sí, sabemos, ¿no? Qué programa es, ¿no? Sí, entonces, sí. No lo digo por respeto y por no vaya. Pero sí, lo que te voy a decir, que gente de ahí nos diga, ¿sabes qué? Ustedes vienen de abajo y me gusta su trabajo. Y lo que hicieron estuvo... Y lo que hicieron estuvo verídico. Fue real porque yo lo vi. ¿No? No, pues obviamente son cosas que dicen, vaya, gracias, ¿no? ¿Para qué quieres una diploma? ¿Para qué quieres una medalla, no? Con el simple hecho de que la gente te reconozca tu trabajo, te das por bien servido. Sí, claro. Porque sí, ya sé qué programa es y sí vimos ese episodio. Y creo que por eso fue ese problema, porque hace mucho tiempo, metiéndonos en otro tema, pues tuvieron broncas ahí entre ese programa porque se montaban las cosas. Pero bueno, dinos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir, porque si nos seguimos aquí hablando, gente, créanme que no terminamos. No terminamos. Bueno, pues en Facebook estoy como Dani Guzmán y en la página está como Cazadores Más Allá del Miedo. Así es, para que vayan, chequen el material. Chequen un poco de lo que es el trabajo, de lo que es las investigaciones de campo
Y también por ahí vamos subiendo relatos y cosillas de lo paranormal. Así que, gente, ya saben, vayan a sus redes sociales, van a estar apareciendo en la pantalla, ahorita al final de pantalla, y si no, a lo largo de todo el video subieron apareciendo, para que vayan, lo chequen, enlaces abajo en la descripción del video, ahí los van a dejar. Y créanme que de este video van a salir muchas historias, muchos videos, porque contó varias que sí me quedé, yo, o sea, una cosa es que me lo cuente una persona que no se dedica al medio, y otra cosa es que me lo cuente una persona que se dedica al medio 100%, que sabemos cómo es la actividad paranormal. Así que, gente, ya saben, no olviden suscribirse tanto a sus redes sociales como a mis redes sociales, seguirme, activen la campanita, porque créanme que no es gran cosa. Activen mis estadísticas, dicen que más del 90% que ven mi contenido son personas que no están suscritas al canal, así que por favor suscríbanse. Ya saben, próximamente se viene otro nuevo proyecto que voy a estar ahí comentando poco a poco. Te agradezco mucho que hayas aceptado la No, invitación, ¿eh? gracias a ti, y te vuelvo a repetir, o sea, no tiene que haber envidia entre paisanos, entre colegas. Estamos para apoyarnos, para ayudarnos, y qué mejor que si alguien de nosotros sobresale, Claro, que sea sin apoyar, envidia, sí, ¿no? claro. Igual, gente, si les gustaría que en algún momento vayamos y si él nos invita a una investigación, ya sea como espectadores, ya sea pues acompañarlo a grabar, aunque sea una sola cámara, porque a veces las personas que me ayudan no quieren más si es de noche, pues estaría chido no ir, no sé, a un lugar donde pues sí espanten y tener la evidencia, porque créanme que de este video van a ser muchas personas que sí creen y otras personas que dicen, ah, es chisme, es puro chiste, es una cortina de humo, pero no. Pero fíjate que lo que siempre les he dicho, persona que diga no creo, personalmente le hago la invitación para que vaya conmigo, esté solamente conmigo y nada más. Creo que se siente bastante, bastante tenso. Yo que he estado en investigaciones, que eso va a ser para otro video, chicos. Les voy a estar contando algunas cosas que me han pasado en investigaciones. Así que, chicos, yo los dejo. Muchas gracias por haber visto este video. Chequen los demás videos. Chequen, tenemos entrevistas con tatuadores. Tenemos entrevistas con un chico que es circense, con Gustavo Velatri, que le mando un fuerte saludo. Estamos tratando de contactar a unos sonideros para que nos regalen unas entrevistas a distancia. Este canal va a crecer, vamos a meter más variedad, así que, gente, muchas gracias, te vuelvo a repetir, muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Ya saben, síganos, soy Oso Loco Vlogs, aquí el buen Dani, y nos vemos en un próximo video. Adiós.